Mensaje de Adviento, Conferencia Episcopal de Colombia. La esperanza renace en nuestros corazones con el inicio del tiempo de Adviento. La memoria y la celebración de la vida a la luz de la persona de Jesús de Nazaret nos disponen a lo que nos traerá el nuevo año. Que la tierra se abra y haga germinar la salvación y que brote juntamente la justicia. El año que está terminando ha sido un tiempo de luces y de sombras. Pandemia, reaparición de formas de violencia armada, marchas, protesta social, reactivación económica, gestos concretos de solidaridad, retorno al trabajo y a las aulas. Todas estas situaciones, dolorosas y esperanzadoras a la vez, nos han concedido vestirnos con el sayal de luto y los atavíos de fiesta. Mientras prendemos la primera vela en nuestras coronas de Adviento, nos vemos iluminados por el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, que nos anima a despojarnos de los atuendos de aflicción y a vestirnos de galas festivas con la convicción que, por la práctica de una buena política, la del servicio desinteresado y del diálogo social permanente, brotarán los frutos de paz y de justicia que necesitamos todos y cada uno de los colombianos. Este diálogo social debe ser franco y persistente, fundado en la conciencia de que somos, como colombianos, un solo pueblo, en y desde nuestras diversidades, con una riqueza y un patrimonio natural y cultural. El Papa Francisco nos recuerda que un país crece cuando sus diversas riquezas culturales dialogan de manera constructiva. La cultura popular, la universitaria, la juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica, la cultura de la familia y la de los medios de comunicación. Estamos llamados a asumir, en el año que viene, los desafíos de un debate político que nos permita construir nuestra democracia al reconocer que tenemos una responsabilidad social de unos para con otros. Mientras en la sociedad proliferan los fanatismos, las lógicas cerradas y la fragmentación social y cultural, un buen político da el primer paso para que resuenen las distintas voces. En este tiempo de espera, la presencia intercesora de la Virgen María nos anima a seguir construyendo un proyecto de nación basado en el bien común. La visita a su prima Santa Isabel sea un ejemplo elocuente para caminar juntos con valentía y amor, con verdad y vocación de servicio. Les deseamos un bendecido camino de Adviento para acoger a Jesús en el portal de Belén, quien nos trae paz, justicia, salvación.